Muy buenas, bienvenido de nuevo a mi canal. Bienvenido de nuevo a otro vídeo de Luigi's Mansion 3. Vamos a seguir donde lo dejamos en el directo anterior, ¿vale? En el vídeo directo anterior. Vamos a darle duro. No sé ahora mismo dónde nos quedamos, ¿vale? Vamos al ascensor. Ok. Perdonadme la voz, perdonadme la cara, pero estoy fatal, ¿vale? Estoy con fiebre de ayer, muchos tuviste en el directo de la BlizzCon y me encuentro relativamente mal, ¿vale? Voy a bajar un poquito esto, que no sé hasta qué punto, no quiero que me pise mucho el audio. Vamos para adentro, vamos a poner los botones nuevos, vamos a ver dónde nos tenemos que ir. El número 2. Vale, Luigi, el ascensor ya va al vestíbulo del piso 2. Creo que es una oportunidad estupenda para verlo. Vale, vámonos al piso número 2. Ya os digo, perdonadme la voz, por favor. Si veis que hablo muy alto, si veis que hablo muy raro, estoy malo con fiebre desde el jueves por la noche. Vale, pero aún así, bueno, ya me conocéis, soy un cabezón y quiero. Y me gusta subir contenido y me gusta que no me atropellen los juegos. Y salen Need for Speed en breve, salen Mario Sony Juegos Olímpicos, en fin, salen muchas cosas las cuales quiero reventar. Así que. Vale. Vale, esto fuera. Vale, podemos entrar. Un queso. ¡Eh! Vale. Vamos a mirarlo. Uy, aquí hay una puerta. Vamos a mirar todo un poco, ¿vale? Podríamos. ¡Ay! Ah, podríamos mirar por aquí en todos los agujeros, a ver si hubiera algo. No, pero no hay nada, ¿no? Ahí hay oro. No sé por qué hay que mirar. A ver. Ahí no. Aquí. A la puerta, tío, compañero. A ver, no, directamente se abre. Vale, vale. Dinero. Vale, mucho dinero. No sé ahora mismo para qué sirve eso. Esta zona sí, seguro que hay algo por ahí. Hay un tipo de coleccionable o zona para entrar. Sí, hay algo segurísimo. Hay algo segurísimo. No sé ahora mismo para qué sirve ese dinero. No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. Vale. Nada, nada y nada. Bueno, pues vámonos a avanzar. Vamos a avanzar a... ¡Uy! Por aquí no. Vamos a avanzar a... hacia el perro, ¿vale? Hay dinerito. Ya voy para allá, un momentito, compañero. Ahora mismo, no, ya os digo, estoy intentando coger el dinero porque muchos me conocí también y sabéis que soy un flipado y que me gusta mirarlo todo. Aún así, creo que vamos... mamá. Creo que vamos a avanzar y ya está. Ahí a la izquierda creo que también había algo. Vale, ahí arriba hay cosas. Ahí hay más pan, hay comida. El perro pobrecito hace que no come 7 días. Vale, ahí hay algo detrás. Vale, para Gomiluigi.
vámonos, con mi Luigi para adentro. Let's go. Haz algo. Arriba, ok, muy bien. Nada muy interesante. Vale, simplemente dinero. Es que no entiendo, no sé ahora mismo para qué sirve ese dinero, tío. No sé para qué sirve el dinero, tío. Vale. Vale, va a haber pelea ahora. No, tío, te van a ver y vamos a tener que pelear. No. A pelear. ¿Más gente? Uf. Hostia, chaval. ¡No! Hay que... Hay que reventarlos a todos así, ¿eh? Hay que reventar a todos, golpeando uno contra otro. Oh, me han dado un, como un logro. Vale, me han quitado vida, no sé por qué, porque lo estaba intentando succionar. Ah, queda otro. Vale. Por aquí, let's go. Todo listo, vale, completo. Nos han dado como un tipo de logro, un tipo de coleccionable o algo, no lo entiendo. Tiene que haber algo por aquí. Ahí huele a fuego. Bueno, huele a fuego, perdón, no huele a fuego. Veo humo, tiene que haber fuego, eso es lo que quería decir. Dame vida, por favor. Hay más dinero. No sé para qué sirve el dinero, estoy por dejar de coger el dinero, ¿eh? ¿Nos vamos, compañero? Vale, ahí hay cositas arriba. No sé qué está pasando, tío. ¿Qué pasa, tío? Intento succionarlo, pero... No puedo solucionarlo todo, ¿no? Tú solo no puedes, necesitas... Ah, vale, perfecto. La costumbre, tío, la costumbre de no acordarme que tengo un ayudante. Vale, empieza la pelea. Vale. Vale, ya creo que sé lo que hay que hacer. Perfecto. Ahora sí. ¿Qué cojones? ¿Qué haces? Vaya tela, tío. ¿Para qué coges? Me cago en mi vida. Corre. ¿Por qué no lo tira, tío? Tíralo, carajo. Ahí está. Otra vez la coge.
Qué mala punta, tío. Qué mal está apuntando, ¿eh? ¿A que me mata, compañero? Vale. Vale, perfecto. ¿Dónde está? Vale. ¿Me zumba? Claro que sí. Pero ¿por qué no está tirando bien, tío? ¿Por qué no está tirando? Me va a matar, tío. ¿Por qué no está tirando? Me va a matar, tío. ¿Por qué no está tirando bien? ¿Vale? Necesito vida. Está apuntando mal, tío. A ver. Ah, vale. Es que soy tonto, tío. No necesito. Soy tonto, tío. No necesito. No necesito que haga nada así, tío. Está loco. ¡Ay! ¿What? Vale, ahora sí, hombre, rápido, vamos. Ahora sí, ya le he cogido el rollo, hombre. Vale, perfecto. Voy a seguir succionando aquí todo. Voy a succionar todo, ¿vale? Me zumba otra vez, tío. ¿Vale? Tiene que morir ya, ¿eh? ¿Vale? Venga, perfecto, nos reponemos ya. Uf, menos mal, compañero. Vamos a mirar ahora el menú. A ver, vamos a recoger todo. A ver qué narices, por qué se me ha quedado. ¿Por qué se me ha quedado eso ahí arriba? Que es una putada. Es una putada que eso se haya quedado ahí arriba, ¿verdad? Se ha quedado eso ahí arriba, no me diga que se ha quedado eso bugueado, tío. No me digas eso, compañero. ¿No se te olvida algo en cierta importancia? Tienes que recuperar el botón del ascensor, majo. A ver, compañero, no me digas que se me ha bugueado, chaval. Se me buguean ya hasta los juegos de Nintendo, tío. Dime que no, compañero. Vale. Se quedaba ahí, sí o sí. Vale, vale. No. Buah, ahora tenemos que correr detrás de... Tenemos que correr detrás de... De la rata, ¿no? ¿Qué hay que hacer, tío?
Hija puta. What the fuck? Pues no sé qué hacerle, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué camino me está marcando? Permite estar candilar por si fuera. Vale, hombre. Venga, perfecto. ¿Otra vez, tío? Ahora se lo traga. Vámonos. A ver, ¿dónde vamos ahora, tío? Vale. Vale, ha entrado aquí, ¿no? Esta es la del billar, creo. Ahí hay como pisadas. Ahí ya he estado antes y he roto todo eso. Hola. Antes nos dejaban dinerito. ¿Eso qué? ¿Hay que colarlas todas o qué? No creo, ¿no? Sería algo muy troll, la verdad. Sería algo muy troll. Tener que colarlas todas, ¿no? No lo sé, ¿eh? Hijo de puta, tío. Vale. Vale, uno menos. Y ahora el otro donde narices está. Vale, he colado todos en el billar. Por lo visto, al colarlo todo en el billar, nos dan dinerito.
Vale, perfecto. Este se viene conmigo. No. No lo veo. Ah. Si me come todas las bolas. Vale, ya lo he visto. Voy para allá. Venga, compañero, vámonos. Muere ya. Murió. Vale, perfecto. Vamos a ver la rata. 2 horas para capturar a la rata. Vale, se va para aquella zona que no la hemos visto antes. Vamos a ver. Vale. Se mete dentro. Pues nada, habrá que entrar adentro. Bueno, primero me acabo de dar cuenta que aquí... Ya os digo, realmente sigo sin saber para qué sirve todo esto. No entiendo ahora mismo para qué sirve tanto dinero, tío. No lo entiendo. Algún día lo entenderé, pero... Ahora mismo me tiene esto un poco... enfadado, la verdad. De hecho, estoy pensando por dejar de coger ya... A ver, compañero, ábrete. Dejar de coger ya incluso dinero. Para ahí no puedo entrar. Vamos a ver aquí. Vale, esto por aquí. Vale, el Gumi entra ahí. Está claro. Vamos a ver. Vale, por fin. Por fin. Vale, pues habrá que irse ya a... Habrá que irse ya al ascensor de nuevo. Lo dejaremos por aquí. Hemos hecho la cocina completa. Botón número 4. Pero antes, vamos a mirar todo esto. ¿What? Vale. No sé por qué pinta eso ahí. Vale, perfecto, un coleccionable. Vámonos. Venga, vámonos al ascensor, vámonos fuera de aquí. Habrá que irse seguro al ascensor. Oh my god, va diciendo por ahí. Vale. Ahí hay algo. Vamos a desbloquear esto. Vale, ahora mismo es como si no tuviera fuerza. Vale, habrá que hacerlo más adelante. Vamos a salir de aquí a ver qué nos dice el doctor o el profesor. Bueno, vamos al ascensor, que no tiene... Eso no tiene pérdida. Al ascensor, ponemos el nuevo botón y lo dejaremos por aquí. Luis, lo estás haciendo de maravilla. ¿Y si te pasa un segundito por el laboratorio? Me gustaría decirte algo. Ahora nos vemos.
Vale, pues nada, pues entonces vámonos al bajo. No vamos a ir al laboratorio, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? En cuanto lleguemos abajo hacemos la paradita. Yeple. Vale. Aquí está el laboratorio, pero no vamos a entrar, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí. Bueno, espero que os guste la historia. A mí me está encantando, como siempre. La verdad que los Luigi y los Mario y los Sonic son la repera. Pero bueno, en concreto este juego le tenía muchas ganas. Para mí es uno de los destacados de Nintendo de este año 2019, junto con el Pokémon y el Super... Y los Juegos Olímpicos. Perdón, es que estoy un poco espeso porque estoy fatal. Estoy con una congestión que flipas. Pero bueno, hay que pasarse este juego, sí o sí. El día 8 viene Need for Speed y el día 5 creo que es la de los Juegos Olímpicos, ¿vale? Así que atento, que se viene una carga de vídeos. Voy a intentar que sea importante, ¿vale? Muchísimas gracias a todos de nuevo por el apoyo que le estáis dando al canal y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.